Te haga yo mica, besita, gitanita malina. Y el campo no tiene en ella, baby. Guau, me cago en la... ¿Cómo estás, flamenco? Muy bien, aquí estamos dando un paseo por la calle nueva, que es la... Sabía que te encontraba en la calle nueva. Y además los pinini, que por aquí tienen que ver. Exactamente, esa es la calle donde vivieron y donde estuvieron los gitanos al principio, del siglo de 1600. De 1600, oye, ¿y eso de los pinini? Cuéntanos, ¿qué es? Bueno, pues pinini es un gitano que nació en Lebrija y con 8 años se vino a Utrera, se llamaba Fernando Peña Soto, nació en 1863, ¿eh? Y de ahí viene una familia que ni te cuento, Juan, ni te cuento. Ahí entra la familia de los pinini, ahí... Desde Pinini, que es mi bisabuelo dos veces, hasta mí, hay cerca de 25 o 30 artistas. Me vas a presentar uno de ellos, que los vamos a ver y me vas a contar, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, que esto de la calle nueva me gusta a mí. Vamos, para la calle. Aquí en Utrera, los mandaron a una zona fuera de o sea, en el extrarradio de Utrera, los mandaron a un sitio que se llama la calle Loza. Entonces, cuando el patriarca empezaron a hacer las cabañas para ellos vivir, ¿no? Se empezaron a encontrar lozas de cementerio romano. Entonces, ese patriarca llegó otra vez al comendador que había en esa época en Utrera, le dijo: mire usted, nosotros somos gitanos aquí, no podemos estar, hombre, que nos da gildama de esto. Y dice: bueno, pues si queréis seguir aquí en Utrera, se vaya a la calle Nueva, que es donde justamente estamos ahora. Aquí, pues nacieron mi bisabuelo Pinini, pero también estuvo viviendo Rosario la del Colorado, en la Cerneta, aquí nació Fernández Bernarda, Pepa de Utrera, en todos los artistas de Utrera pasaron por esta calle, que es la calle donde vivían los gitanos de Utrera, la calle Nueva. La calle Nueva, que había una fuente. Exactamente, la fuente está al final, justo la fuente vieja, que es cuando dicen la fuente vieja se alborotado porque Pinini se ha emborrachado. Esa es una de las letras que data de... pues desde principios del siglo pasado, ¿no? Tenemos que hablar también de tus tías, digamos, de Fernanda y de Bernarda, ¿no? Exactamente, ellas han sido como, digamos, el baluarte principal de nuestra familia, ¿no? De la bulería de Fernanda, decía un crítico flamenco, que Bernarda era capaz de meter la guía de teléfono por bulería, y Fernanda, pues ya no hablamos de Fernanda, ¿no? Ha sido la dueña del cante por soleá y ni siquiera tiene imitadores. Lo complicado... Que siempre que hablamos de flamenco hay imitadores de caracol, imitadores de mairena, imitadores de camarón, pero de Fernanda no hay nadie. ¿Por qué será eso, Juan? Porque inimitable. Inimitable, ¿no? Y ese es el monumento a Fernanda y a Bernarda. Exactamente. Este es el monumento que hace unos años se inauguró aquí en Utrera. Está justo en el centro, está en una de las arterias principales del centro. Miran hacia su calle, que es la calle de Fernanda y Bernarda, donde están mirando. Y este monumento es, le rinde pretextía a todo el mundo flamenco a estas dos figuras del cante. ¿Y qué ha aportado al flamenco Fernanda de Utrera, por ejemplo? Fernanda, yo creo que ha aportado verdad, ¿no? El cante de Fernanda y Bernarda es un cante, para mí, de verdad. Y luego, lo que es el cuplé por bulería, ¿no? Bernarda, esas letras de nuestros abuelos, de nuestros padres, que eran capaces de meter la formulería y que sonaba diferente, ¿no? Exactamente, es una cosa curiosa. Mi madre me contaba que no tenían dinero y cogían y reunían dinero para entrar en el cine, que entraran dos de toda la pandilla. Y entraba Bernarda y mi madre, y cuando salían cantando por bulería las coplas de Concha Piqué, de Juanita Reina, y eso eran el cante de Bernarda, ¿no? Cogía todas las letras de cuplé y las metía por bulería. Vamos a seguir dando una vuelta. Vamos a seguir. Se nos rompió el amor. La mejor manera de entender los cantes de los pinini, acercarnos a una fiesta privada. Yo y los míos salen reales.
Salsa, amor.